Hola amigos, hola familia, es un gusto volverme a encontrar con ustedes aquí en Canal 11 de Punta del Este en un programa más de Laura Contigo que estoy cumpliendo los siete años de programación. Así que feliz. Me acompaña una amiga, para mí la mujer más bella que tiene el Uruguay, más inteligente, eh, Katia Thompson, abogada. Muchas gracias, Lauri. Miss Uruguay. Bueno, sí. Bienvenida. Muchas Bienvenida. gracias. Es un sí, gusto bien. para mí estar acá, por fin, porque realmente tantos sí, años de amistad. Tantos años de amistad y aparte te he invitado siempre, pero bueno, vos también viajás Ay, mucho. Viajes bueno, del oficio. Pero ahora pero está finalmente. cerquita, te viniste de, sí. de José Ignacio. Ahora estoy unos días en José Ignacio y aproveché a, a venir acá, a Canal 11, que es malo bien, eh, Canal 4, Canal 11, han sido claro. la cuna de mi carrera, porque yo fui sí. reina de Punta del Este. Eh, producto de cuando Reina de Bunderleste estaba a manos de, del canal ah, y yo me quedaba acá al lado en, en los Leones que era la casa de producción cuando conduje Todo Punto o sea que me siento claro, en todo mi barrio punto. y cuántos años fue Todo Punto fueron varios Todo ¿sabes? Punto fueron varias temporadas sí. y yo conduje el último año cuando ya se sabía que era como la última la última temporada lo cual fue un honor inmenso y bueno Estás en casa entonces. Estoy en casa, muchas gracias por, por invitarme nuevamente. Bueno, hay muchos temas para una mujer multifacética, mm -hmm. es de todo un poco. Me siento en, muy sincronizada contigo, totalmente. Muy, yo porque sos activista en muchas causas fundamentales para mí de nuestro país. Gracias. Entonces vamos a arrancar. Arranquemos. Yo quiero hablar de las dunas, que es nuestro tesoro. Así es. Eh, Uruguay natural. ¿Qué es lo que está pasando? contalo con, con tus palabras sé que tenés toda la gente del barrio que te está apoyando Gracias. pero para hacer un pantallazo bien, eh, así como decís ahí va, la, todos los vecinos de, de la región de José Ignacio somos, formamos una comunidad que yo te podría decir casi que sin precedentes en lo que son los últimos 50 años de la historia del Uruguay porque es una comunidad di, eh, muy, muy disímil en cuanto a, a todo a trasfondo hasta de nacionalidades y culturas este, Sí, es una fusión, un mix Una fusión de, de gente bueno. que por ahí tenés este, gente que, que trabaja en todo lo que es la gastronomía de la temporada, tenés gente que, que es vendedora ambulante en la playa y tenés magnates sí, empresarios, inversores, sí. empresarios que tienen en sus casas, tenés eh, familias eh, tenés gente que, que se dedica a hacer oficios gente que, que cría a sus hijos ahí, es una diversidad tan enriquecedora, somos tan distintos todos, tenés los surfistas, tenés. bueno, entonces ¿qué pasa? Eh, encontramos en enero, alguien reenvía al grupo, tenemos varios grupos, a un grupo que se llama Vecinos, de la Juanita, llega un video de YouTube en el cual el intendente de Maldonado sale hablando diciendo que va a haber un proyecto de un hotel de campo de, de campo sobre las. Sobre las dunas de la playa de la Juanita. Eh, nosotros quedamos todos como de cara. Cuando encima en el video vemos que él agrega diciendo: Están todos los vecinos de la zona conformes y de acuerdo con que se lleve adelante este proyecto. La sensación. Esa parte no la sabía. Está en, Acabo está en de YouTube, Yo después te mando fría el link, y nada. Yo después te lo mando el nada. video. La sensación de, de incredulidad, de, de un poquito de traición de falta de protección de lo que es la, ¿no? la punta de la pirámide a nivel departamental, de decir, pero nos estás vendiendo el mejor postor, ¿qué es esto? Y ojo que no es un tema partidario. No, esto va más allá de las banderas políticas amiga del Partido Nada Nacional. El tema sí, es sí. un tema de política ambiental de Uruguay. Es mucho más importante. No me importa, perdón, mi partido sí. querido, no me importan los partidos, no me importan las no. ideologías políticas, claro. no me importa la plata en este caso. ¿Por qué? Porque para mí, ahorita, el Uruguay en el que yo crecí, que es lo que vos misma decís, el Uruguay natural, que no, es el eslogan no. de nuestro país. Cuidar nuestra ecología. Es todo lo que tenemos para dejar. Lo verdadero que tenemos para dejar sí. para nuestros sí. hijos, fíjate que ¿qué son los valores claro. y la, la naturaleza la que educación. tiene Uruguay. La educación. Yo defino a Punta del Este arte, cultura y naturaleza. Ahí Pero este, contanos un poco de... de Cuántos metros? No sé. Bueno, qué. nosotros eh, en el, un hotel enorme, ¿no? Sí, serían prácticamente siete cuadras, ocho cuadras. ¿Cuántos metros? Me quedé corta. Yo fui personalmente a la intendencia con otro vecino que está súper este, activo en la causa eh, y buscamos los planos del hotel. Entonces pedimos acceso y se nos dio acceso a todo el expediente y se nos denegó el acceso al plano a, a poder extraer fotocopias o fotos o filmarlo o nada. Nos prohibieron eso, lo cual eh, me dijeron que era por eh, proteger los derechos de autor, lo cual eso es, ya de por sí lo recurrimos, obviamente, eh, es totalmente ilegal, porque uh -huh. vos o, 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 o permitís el acceso público a, una, a, una, a, un, a un expediente o no lo permitís por alguna causa que lo justifique, pero tú no podés parcialmente... O sea, permitir que se acceda a las imágenes no y al texto sí. Claro. De todos modos, yo estuve ahí con mis ojos, yo lo vi. El proyecto dista mucho de lo que se de lo que se muestra en los croquis, en las, en los, no me sale, en los planos, en los planos que se proyectan, sí. que se muestran en redes sociales, que sí. han circulado por ahí como que en realidad no era algo nada invasivo. Es un hotel enorme en la duna primaria, Laura, en la duna primaria en un ecosistema lacustre, o sea, que son las lagunas son cuerpos de agua que se alimentan también del agua de mar y tienen esa, ese salobre esa agua que permite que estén las corvinas que o sea claro. tenemos un ecosistema que está pegado a la duna de la Juanita uh -huh. que es la laguna de José Ignacio a unos kilómetros más está a poquísimos kilómetros más está la laguna Garzón que ya vimos cómo quedó podrida entera por el impacto que tienen los agroquímicos que se utilizan en las bodegas que están este, aledañas a esa laguna y en las casas y en, las, y en las estancias donde se en las sí. donde se utilizan agroquímicos y pesticidas que están eh, inmediatamente alterando el pH de la laguna, matando a especies autóctonas, arrasando con todo lo que son la, los, los, los peces todos muertos, las plantas todas podridas. Si tú la mirabas en enero, estaba divina en noviembre, en enero era como, como color marrón. A todo esto empezamos a ver, eh, nosotros por qué es que estamos en contra de que se detonen las dunas, primero porque las dunas, ahí va, tenés la duna primaria y la duna secundaria. Las dunas cortan el impacto de las tempestades sí. para proteger las construcciones, como por sí. ejemplo pasó en Santa Mónica hace pocos años que se llevó puesta la, la, el mar, la ruta 10, se la comió, quedamos sin acceso a José Ignacio porque se comió la mitad de la calle el mar. Eh, ahora están volviendo a edificar este, con, con esos palitos cuando intentan que crezca la duna. Sí. Más allá de eso, el problema acá es un problema de legitimidad de esa decisión de, de parte de la Intendencia. Porque el terreno ese en el que una persona, un particular, un empresario argentino, pretende construir ese, ese hotel, él lo compró a sabiendas, porque nos lo dijo en una reunión hace un mes, de que traía un gravamen. Un gravamen es una prohibición puntual que, que, que afecta a un padrón total o parcialmente a, a, eh, y le, le establece ciertos, lim, ciertos límites a cómo se puede o si se puede o no edificar en él. Este padrón que él compró padecía o tiene un gravamen que se llama non edificandi y él lo compró a sabiendas de eso y de hecho creo que la contribución anual que él pagaba eran 20 pesos uruguayos, o sea, por, por año, porque se sabía que ese padrón. Uno lo compraba de forma simbólica porque no se podía edificar. Entonces, si tú compras un padrón y sí, después sí, buscas la forma de que te eleven, que te, que te desprendan de ese gravamen y se transforman en un padrón normal, a efectos de la construcción, ¿qué es lo que uh -huh. está fallando ahí? ¿Qué es lo que pasó? que se, que se empieza a, a vender al mejor postor, como dije hoy, y se empieza a, a perder el sentido de aquel legajo que vamos a dejar, que es el Uruguay natural. Entonces nosotros no nos quedamos callados, porque por suerte somos gente que nos importa el lugar. Y hay mucha gente que me decía, pero si no está enfrente a tu casa, ¿qué te molesta? Yo no entendiste nada. Ay, no entendiste nada. Sí, sí, siempre como que lo, lo ajeno, a mí yo estoy lejos, no, es no me molesta. Es obviamente. el país que le voy a dejar a mis hijos. Y no es, claro, y no es este, lo individual. No, o sea, es el bien común del que hablaba Aristóteles, cinco siglos antes del nacimiento de Cristo. El bien común es más importante a veces que no, con todos el estos ego personal. Obvio, pero con todos estos argumentos que por suerte lo estás diciendo y muy bien y muy claro para que lo entienda la población, Gracias. es, es imposible. Que yo, esto... yo pensaba lo mismo, nosotros este fuimos... De que hecho, esto, se, esto no se va a llevar a cabo. Nosotros con esa certeza y esa certidumbre fuimos a hablar con el señor ministro de Ambiente que nos recibió, pero de primera. Y nos recibió porque vio inmediatamente que éramos, no eran unas, unas, unos vecinos por acá, otros por allá, no, vio que éramos una un grupo humano ya organizado. Una manifestación. Claro, un porque nosotros en nuestro grupo tenemos. Es lo que vi. En la plaza. Sí, claro. nosotros hicimos. Ahí va, sí. todo el mundo me decía, bueno, hay que, hay que atacar a esto. No, yo dije, no, no chicos, no. no hay que atacar a nadie. No hay, no hay que atacar a nadie. Hay que enfocarnos en Exacto. nuestra propia luz y salir sí. desde ahí a, a que la gente despierte. Claro, con la verdad. Y a cuidar lo, lo lindo, y por, por la positiva, justamente, por cuidar lo que tenemos y, y hacer todo como lo haría una madre cuando te atacan a un hijo. Claro. Porque para mí ese lugar, ese es mi lugar en el mundo. Exactamente. Yo amo ese lugar. Pero amo todo mi país. Y yo creo que es un tema de tener cabeza sí, hasta para proteger a turismo Conciencia, conciencia. Tú no necesitas hacer un, un, un la, hotel ver, La verdad no ofende ni teme. Pero yo sí me tengo que ir a una pausa. perdón, no, Vamos a la ya, pausa. Ya, ya, ya este, nos pasamos un poquito, pero nada. Súper explicativo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacés, hacemos un breve corte y ya volvemos con esta maravilla de mujer que tenemos mucho más para contar. Gracias.